Mirándolo acá, entonces claro, me encanta, sí. Ya que lo tenemos ahí, amante. Votación, votación de la señora Pampita para Mario Gersi. Suena muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Claro. Hola Mario, Sole, Marcelo, bienvenido, bienvenido a la pista. Bueno, Sole es una de mis bailarinas favoritas, ella sabe que me vuelvo loca cada vez que sale a la pista porque es súper precisa, bueno, cualquier ritmo le acomoda, te hace todo. Se nota el recorrido y la profesión, obviamente, en todo lo que hace. Mario me sorprendió. Sí. Pero me sorprendió gratamente. Qué bueno, qué bueno. ¡Vamos! Porque yo, no sé, me lo imaginaba pata dura. No sé por qué. Un poco eso hay, pero bueno. Con la Valle y Marcia lo que habrás ensayado, ¿o no? Le dio mucho, con ¿sí? todo. ¿O no, chico? Porque es difícil arrancar a alguien que nunca estuvo en una clase de ningún tipo de baile. Y empezar de cero. Y la verdad que hoy estuvo prolijito, muy bien, sincronizado dentro del cubo. Se notaba que le puso mucha disciplina, que quiso venir preparado al primer ritmo. Quiero verlo en los próximos, ¿no? Porque, claro. Pero en este, la verdad, chicos, zafaron. Bienvenido a la pista, disfrutalo mucho y me encanta que hayas aceptado. Muchas gracias. Vamos todavía, señores. Vamos a ver el voto de la señora Pampita. Es un 8. Bien. Votación de la señora Jimena Barón. Bueno, Mario, Sole, Marcelo. Sole, me pasa lo mismo. Vos sos, arrancaste y sos un deleite, sos espectacular. O sea, de verdad, me parece muchas, increíble muchas tenerte acá. Muy, muy hermosa. Estuviste de coach, creo, el último año que yo bailé. Y fue una lástima. Vos tenés que estar acá siempre. Me encanta. Mario, también me sorprendí, la verdad. O sea, yo también esperaba una cosa más bodoque, perdón la palabra. No fue así. Me pasa una cosa. Los modelos, por lo general, son modelos, perdón, te ofende, viste, ahora se enoja todo el mundo con todo. Tienen una cosa que de caras y como de poses garpa un montón y roban un poco con eso, que está buenísimo. Pero un poco ese pequeño robo que hiciste de modelo te separaba de Sole. Quedabas vos como medio posando por momentos y Sole estaba como conectada con vos y vos no. En los trucos era medio florero Sole por momentos. Es una mujer pequeña, pero es una mujer y tenés que agarrarla de una manera un poco más delicada. Estaba por momentos medio transportada, medio banner, ¿viste? Eso me pasó. Y
tienen que explotar, que vos lo tenés porque sos muy fuega, Sole, una cosa más fuego, un poco más hot. Estaba medio desfiladito, medio posadito por momentos, que es una pena porque toda la parte de sincro y de baile tenés mucho más de lo que yo pensaba, Mario. Así que la conexión entre ustedes. Quedaba Sole muy sola, valga la redundancia, por momentos, mirándote y vos como no mirándola, sin conectar. Entonces tienen que trabajar mucho eso. Pero me sorprendió y me gustó mucho la coreo. Muy bien, señores, vamos a ver el puntaje de la señora Jimena Barón, que son 6. Hasta acá, 14. Bueno, señores, vamos a ver, 14 puntos hasta acá. Votación de la señora Guillermina Remina Valdés. Está bueno que tenga un hijo, porque vos también tenés uno, así que pueden jugar. Bueno, vamos. Ay, qué lindo. Esas cosas del ensamble. Con tanto novio que le hemos metido a Jimmy hoy, no sé con cuánto va a salir. Bueno, va. Sole, Mario, perdón, estaba pensando en Marcelo, en decirte bienvenido porque es gracias. Tu primera vez acá y has muchas hecho gracias. Muy buen trabajo porque tienen como, o sea, son muy diferentes físicamente. Te veía, Mario, en un momento dentro del cubo y como que no entraba por momentos. No, eso fue un tema cuando vinimos acá al piso y que de repente entrar al cubo y fue, opa. Claro, la porque es dos por todo, dos, ¿no? Y los bueno, trucos, todo fue... Cerquita. Sí. Es más alto que Marce, así que... Y me perdón, Mario, pero no te pude ver tanto porque no puedo creer lo que es Sole. Te no, amo. Tremendo. Sos hermosa. ¡Vamos, Bayona! Perdón que no te miré tanto a vos porque estaba como encandilada con esta belleza. Yo que siempre me quise esconder en mi vida porque soy larga al pedo y ella con eso ocupaba todos los espacios. Bueno, no la había visto nunca personalmente. Me enamoré. Bueno, es una pareja que va a tener que trabajar mucho porque ella tiene mucha experiencia y Mario está empezando, pero tenés muchas ganas, tenés buena postura, tenés disciplinas, eso se ve. Así que bueno, les deseo lo mejor. Vamos, Mario. Y es mi puntaje. Señores, para el voto de la ciudad que se envía 8. Vamos, bien. Todavía 22 puntos, muy bien, Votación final para el señor Mario Berzi, que usted también toma MPK, ¿no? AMPK. Tomo ¿no? MPK, sí, sí. ¿Y la hace bien? Y es muy bueno, tiene buenas proteínas, origen vegetal, tomo a la mañana y a veces a la tarde también. Voy a empezar yo también con la MPK. Bueno, votación del señor Hernán Piquín. Sole, Mario, Marcelo, bienvenidos a la pista. Bueno, qué decir de Sole, por Dios. Ha trabajado conmigo y he trabajado con ella, es un placer verla. Es tremenda bailarina, felicitaciones. Genial. De verdad que es un placer tenerte y verte bailar. Gracias a los cuatro, muchas por gracias. Por favor. De Mario, ¿qué puedo decir? Sí, nos sorprendió. Yo creo que sorprendió porque creíamos que iba a ser un poco más duro de lo que fue. Yo lo vi un poco duro. Lo que te tengo para decir es que tengas mucho cuidado a la hora de bailar con Sole, de las levantadas y todo. Que trates de dejarla suave en el piso. Si no, la vemos a Sole que cae sola de un truco, hizo salto y se pueden lastimar. Me gustó la coreografía, me gustó la apuesta. Gracias. Mi puntaje secreto, lo van a saber muy en poco. Señores, el voto de Ciudad de Piquín. Bueno, ya debutó, ya pasó. El dolor pasó. Vamos todavía. Bueno, felicitaciones, Mario. Gracias. Es un placer tenerte acá en la pista. Gracias, vamos, Sole. Te elogian siempre. Vos cada vez que venís acá te elogian. Yo me siento siempre. Feliz cada vez que vengo, es un mimo. Es la mimo, uno. Total. Bueno, señores.